Shalom. La haftará de la semana está relacionada con la perashá, porque el final de la haftará habla sobre los korbanot que se van a hacer en el Bet HaMikdash tercero, en el próximo Bet HaMikdash. El comienzo de la haftará habla sobre la construcción del tercer Bet HaMikdash, y dentro de la construcción habla sobre el Mizbeach, que es la parte que tenemos en la haftará, aunque realmente nuestra perashá ya no habló sobre el Mizbeach, es la perashá de la semana pasada, pero tiene una relación a lo que se está hablando. Como tiene una relación y el final habla exacto sobre la perashá, sobre el acercar los korbanot, que es también el final de nuestra perashá, es el motivo que se lee esta haftarah. Y cuando Boré Olam le dijo a Yehezkel las medidas del tercer Bet HaMikdash, Boré Olam las tiene muy muy detalladas. Se dice exacto cada una de las medidas, cómo va a ser el Bet HaMikdash. Hasta hoy en día ya se lograron hacer dibujos del Bet HaMikdash porque está totalmente especificado todos los detalles del Bet HaMikdash. Le preguntó Yehezkel a Boré Olam, ¿para qué yo le voy a decir a ellos la medida del tercer Bet HaMikdash? ¿Cuál es el motivo que yo les voy a decir a ellos las medidas del tercer Bet HaMikdash? Si ellos están todavía en el Golá, espérate que ellos lleguen a Eretz Israel y ahí yo les voy a decir las medidas. Espérate cuando ellos vuelvan, ahí les voy a decir las medidas. ¿Para qué darle las medidas de algo que ellos todavía no necesitan hacer? Se puede agregar otra pregunta que mi señor padre agrega. El tercer Bet HaMikdash está escrito en Rashi en Masechet Sukkah que él va a llegar del Shamaim ya armado, va a llegar completo. Nosotros no vamos a construir. Entonces, si es así que nosotros no lo construimos, ¿para qué yo necesito saber las medidas? Hashem lo va a mandar, ¿cómo van a ser las medidas? Esas son las medidas que va a tener. Entonces, ¿cuál es el motivo de decirnos las medidas si Boré Olam lo va a traer ya hecho todo completo, como está escrito claro en Rashi, que viene del Shamaim entero? Boré Olam le contestó a Yehezkel. Le dice, no porque están en la Golá, yo voy a tardar en hacer el Bet HaMikdash. No porque ellos están en la Golá voy a perder la posibilidad de hacer el Bet HaMikdash. ¿Qué es la explicación? Le dice, el estudio en cómo va a ser el tercer Bet HaMikdash, eso para mí es bastante importante. Ese mismo estudio tiene un valor que es como construir el Bet HaMikdash. No lo voy a perder por eso. De aquí sale algo muy fuerte, que solo el estar pensando en cosas de Kedusha, el solo el estudiar en el Bet HaMikdash, para Boré Olam se considera como que nosotros construimos el Bet HaMikdash. La persona necesita saber que nosotros no podemos hacer todo, pero lo que nosotros hacemos en relación a nuestras obligaciones, y ya eso para Boré Olam es todo. En el caso del Bet HaMikdash es igual. Nosotros, con solo el pensamiento en el Bet HaMikdash, Boré Olam para él lo considera como una construcción de un Bet HaMikdash, que es lo que nosotros lo hicimos y llegamos a construir al máximo que podemos hacer. Lo importante que es que la cabeza de la persona esté concentrada en cosas de Kedushá. Cuando la persona piensa eso, se considera como lo hace. Es la explicación también que se hacen dos perashot antes de Kitizá sobre los korbanot y después de y el Bet HaMikdash, el Mishkan, la construcción, las medidas, y después de Kitizá que habla sobre el pecado del Egel, otras 2 semanas enteras, que es de aquel IPQD, se hace perashot de las medidas del Mishkan. Es para decirnos. Tu concentración y te hacen en las cosas de Kedushá, no en el Geta Egel. El Geta Egel lo metemos en medio de las perashot, aunque no fue así el escenario. Fue primero el Geta Egel, después el Mishkan. No quiero que te concentres con él. Entre Kedushá te lo meto para que sepas qué pasó, pero no hasta ahí. La concentración de la persona necesita hacer en cosas de Kedushá y eso lo considera como que él realmente hizo lo que necesita hacer de Kedushá. Shabbat Shalom.